nuestro La Pizarra. A continuación, en este recorrido, en este circuito, una buena rivalidad que se ha desarrollado en el All-Stars. Katherine Ibargüen contra Denise, la Pantera Novo. Concentradas, listas. 3, 2, 1. Velocidad en los primeros metros. ¡Vamos, Pantera! Recuerden, es importante que usted tenga presente que puede ir a hexatlon.eu.com y disfrutar de la convivencia de los atletas. En este momento, el equipo azul en la Villa Hexatlón y el equipo rojo en la convivencia del campamento. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde fuiste? ¡Vámonos! ¡Van al aro, al aro, al aro! Leve ventaja para Katherine Ibargüen en este momento. Respira, corre y respira, corre y respira. Corre y respira. Calcula izquierdo. Eso, eso. Bien. Ya sale del túnel Katherine. Cable, ve, busca el cable, busca el cable. Es el cable. Eso, vámonos. Está en el autobús. La Pantera baja de la malla. Tranquila, tranquila. Va a llegar primero Katherine y va a comenzar a lanzar. Aquí está la Pantera, Denise Novoa. Ya te lo sabes, venga. Respira, fluido, Kate, vamos. Termínalo, termínalo. Más arriba. Derriba Katherine. Toda la izquierda. Volvió el cubo la Pantera, pero no se cayó el cubo. Están iguales. Venga, Kate, sigue así, pero termínalo. Ahora las dos buscando derribar el cubo. Cambia el tiro Katherine. Golpea el cubo, no lo derriba. Ahora sí, le pegó en la estrella, en el corazón. Lanza la Pantera, derriba el cubo, están iguales nuevamente. Derriba la Pantera, están iguales. Katherine tiene la ventaja, Ibargüen por el quinto punto. Ibargüen, Katherine Ibargüen, colocando 5 a 4 la pizarra. ¡Vamos! El equipo rojo allí lo grita con todo. 5 a 4 y el tiempo de Katherine, 1.34. Bien a los que pueden confiar por abajo, pues yo soy más efectiva por arriba. Okay. Por eso cambié. Pizarra favorece al equipo rojo. Quiero recordarles, familia Hexatlón, que el domingo se retira un caballero de la competencia. Todos están en la conversación. A continuación, José Carlos Herrera contra el Toro Chuy Alman. Concentrados, listos. 3, 2, 1. Así como lo escucharon. Todos los caballeros están en la conversación. Los porcentajes de victorias son muy similares. Cualquier cosa puede pasar con cada una de las carreras. ¡Chuy, métela, métela, métela! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Soy el campeón! ¡Vamos, vamos, vamos! Van cambiando los porcentajes. Y no sabemos, sino hasta la última instancia, el día domingo, quiénes serán los que estarán en el duelo de eliminación. ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! Tranquilito, tranquilito. Así es el All-Stars. Así es este duelo de leyendas. De históricos. Bien, Jesse, vamos, vamos, vamos. El Toro llega primero al área de la puntería. Misma técnica que trabajaste. Hoy usted puede mezclar precisión, paciencia con potencia en el último lanzamiento. Derriba a José Carlos. Derriba a José Carlos. Lleva dos, papá. Ayer le fue bien a José Carlos. ¿Cómo tuyo? Quiere mantener ese ritmo. Falla el Toro, lanza el Toro, derriba el Toro, lanza el Toro. ¡Termínalo! José Carlos falla. Se queda corto, vuelve a quedar seguro con el lanzamiento. Chuy. Ahí es. Más. Vaya. Arriba. Se ha quedado corto en esos lanzamientos. Le ha faltado un poquito más. Derriba José Carlos. José Carlos por el último cubo. Falla. Chuy derriba. Derriba Chuy. Están iguales. Y el Toro está buscando el empate. Peinó el cubo. José Carlos, ahora sí. José Carlos, Chuy, José Carlos, Chuy. José Carlos Herrera. Aquí está el hombre más rápido de México. José Carlos Herrera. Celebra con Javier Cintrón. 6 a 4 la pizarra a favor del equipo rojo y el tiempo de JC. 1.45. Carlos, ponía
manteniendo el marcador 6-4 a favor de los rojos. Ese punto, llegando en este momento para tener esa aventura, pero a lo mejor se te ha complicado para tener un buen porcentaje, ya que se acerca pues el duelo de eliminación, ¿no? Es algo que desde que llegué no se me ha ido de la mente. Yo sé que voy contra rivales muy duros, sé que mi equipo es muy duro. Y pues bueno, al final del día todos dan lo mejor de sí, y si eso les da para ellos sumar porcentajes y en mi caso no tenerlo, mi único deber es seguir empujando, empujando, empujando. Y yo sé que el que persevera alcanza, entonces eventualmente voy a ir rompiendo esa mala racha. En el partido pasado, el día de ayer, 92 puntos, 2 de 2. Hoy, bueno, uno perdido y uno ganado, pero ahí vamos. Estoy contento, como lo comenté, lo dejé en manos de Dios y para adelante. José Carlos, como competidor, como olímpico, uno sabe que la práctica hace al maestro, que la práctica te va haciendo mejor, pero ¿qué es lo que piensas tú mentalmente? Porque sabemos que esa parte a lo mejor de la práctica la puedes hacer, pero a lo mejor lo mental a veces uno no sabe qué hacer. La verdad es que aquí lo mental lo agarras, o sea, ya viene de tu casa. Es muy difícil llegar aquí en una semana, acomodar a cómo están todos, porque pues aquí hay mucha gente con mucha experiencia. Entonces, no es algo que puedas romper. Como te digo, o sea, en un principio fue de que, a ver, José Carlos, tienes que ajustar y ajustar y ajustar. No te miento, ajusté como 25 mil cosas en mi cabeza, ninguna de ellas haciéndome sentir menos o mal. Yo sé que estoy atrás de ellos, pero bueno, si me lo permite Dios y que sigamos con los puntos, esto es un maratón que se acaba hasta el final. No es una carrerita sprint como la que hacía yo en mis Juegos Olímpicos. Cierto. Pues muchísimas felicidades por ese punto, José Carlos. Familia Exatron, el marcador está 6-4 a favor de los rojos. Les recuerdo que ustedes pueden seguir espiando a estos grandes atletas en la villa, en el campamento, a través de exatroneu.com o también escaneando el código que está en pantalla.